Canal una vez más. Para los que me están viendo por primera vez, mi canal se llama Alviñafe Coello y yo me llamo Alba, para los que no me conocen. Bueno, chicas, esta vez es un video súper súper diferente, creo yo, que a todos mis videos en general. Ustedes saben que yo en un principio opté por este canal y compartir blog y compartir también diferentes temas. Ahora están como que separados y tengo un segundo canal que es puramente de blog, y este es el canal principal. Así que si no me están siguiendo en mi blog, también los invito a que se suscriban y vean mis aventuras, mi día a día, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vengo a contarles, más que todo es un video de charlas en donde les cuento mi experiencia que tuve la última vez que hubo un terremoto acá en mi país, en Perú. Si no mal recuerdo, este terremoto que hubo fue muy, 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 muy fuerte. A mí la verdad que me impactó bastante. Recuerdo también que fue terrible en aquella época. Si no me equivoco, fue en el año 2007. Recuerdo que yo vivía por el óvalo Ygreta y estaba con un chico en aquella época. Yo vivía con él. Ese día yo tenía que entrar a trabajar en la noche, plan de 7 de la noche, si no me equivoco. Y entonces, un par de horas antes, decidí con él ir a hacer compras. Y me acuerdo que me fui a hacer compras en Plaza Vea, que quedaba muy cerca al óvalo, o hasta ahorita queda cerca al óvalo Ygreta, si no me equivoco. Y fuimos y estuvimos en la parte de las verduras, para variar. Y yo recuerdo que yo iba a coger unos limones. Estábamos con una canastilla y yo iba a coger los limones, y en eso se comenzó a mover todo. Sí, se comenzó a mover poco a poco, poco a poco, poco a poco todo. Entonces yo me quedé con mi canastilla y me quedé en la acción de coger el limón, pero no lo cogí. Y en eso yo simplemente, al sentir el movimiento, que despacito y después comenzó a sonar fuerte, yo entré en shock, porque definitivamente todo lo que les voy a contar a partir de ahora es un shock. Y es definitivamente los nervios que te hacen reaccionar de esta manera. Nada, recuerdo que había unos adornos gigantes arriba de las partes de las verduras y se movían lentamente. Y también recuerdo que veía gente que corría, que se cruzaban. Vi a las cajeras del supermercado que también se levantaron de sus sitios y yo estaba en pánico. ¿Por qué? Porque todo lo veía en cámara lenta. Mis oídos no escuchaban nada más que bullas a lo lejos. Si yo tenía una persona acá cerca gritando ¡ah!, yo escuchaba como si la tuviera pues a 5 metros, no sé. Lo único que volteé a ver fue que mi chico estaba parado cerca de una columna y estaba que me llamaba hace rato, lo cual yo ni caso le hacía. Y veía que como que él estaba dirigiendo a la gente que estaba totalmente desesperada. Y vi que una familia americana, porque era una familia, sí, se notaba que era una familia extranjera, que no vivían acá, se notaba. O de repente vivían acá, pero no sé, todos hablaban en inglés. Y se acercaron a él, él como que los apaciguaba y le hacían caso todo a él. Y yo solamente opté por voltear y mirar y veía como él, como se dice, dirigía a esa familia y hacía que se mantengan en calma.
Y luego yo escuchaba a lo lejos que me decía, ¡Alba! ¡Ven, Alba! Así escuchaba. Y él estaba pues acá nada más a centímetros mío, ¿me entiendes? Pero yo estaba paymóvil. Estaba una estatua. Estaba así, con mi canastilla y nada más. Estaba así y solamente miraba. ¡Ay, Dios! ¡Qué horrible! Y después... más o menos fue bajando la intensidad del terremoto. Y resulta que yo seguía con mi canastilla que... No, espérense. Antes de que yo seguía con mi canastilla, lo que me sucedió fue que mi expareja, al ver que yo no reaccionaba y que me había quedado como en plan de estatua humana, él agarró y me jaló y yo opté por... ¿no? Por ir a su lado y me quedé así. Y de pronto cuando ya pasó el terremoto, todo el mundo comenzó a caminar preocupados. Y entonces yo agarré y le digo, oye, vamos a pagar a la caja porque, o sea, mejor ya vámonos, ¿no? Porque después de esto yo creo que van a haber réplicas. Y la cosa es que nos fuimos a la caja y no había ni una cajera. Todas habían desertado. Y lo peor, que ahí viene lo malo también, es que mucha gente que estaba comprando, muchos clientes, aprovecharon, como se dice, aprovecharon el pánico y se fueron sin pagar. Luego, yo sí esperé, nosotros esperamos que venga la cajera, pagamos, pero para esto, mi expareja compró una caja de sangría, me dio un par de cachetadas porque yo estaba sin reaccionar, me dio un par de... un par de cachetadas. Y de ahí me hizo tomar en un vasito descartable sangría. Y después de todo ese maltrato, reaccioné. ¿Pueden creerlo? Sí, reaccioné. Yo no reaccionaba. Estaba en shock. Luego salimos del supermercado y la gente hablaba y comentaba. Y decían que la pista se movía así. Dice que todos veían que la pista era como un acordeón, como un sub y baja, como una montaña rusa. Y como nosotros vivíamos cerca, pues nos fuimos caminando, entramos al departamento y yo, toda poderosa, le digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir ya a trabajar, así que mejor me voy bañando, me alisto y todo. Entonces, así que me saco la ropa, entro a la ducha y me estoy bañando así un poco asustado, un poco con agua fría para que se me pase un poco el pánico, ¿no? Y en plena bañada sale una réplica de nuevo. ¡Ay, qué horror, hermosas! De verdad que se volvió a mover. Se volvió a mover. Era un segundo movimiento sísmico. No tan fuerte, pero sí, pues, obviamente estaba yo desnuda en la ducha. Así que me asusté, abrí la ducha, salí corriendo. Y le digo ¡Ay, auxilio! Tranquila, tranquila, Alba, tranquila, tranquila. Ay, Dios mío, pasó ese movimiento sísmico y ahí terminé de bañarme y me alisté con las mismas, toda nerviosa. Ya no estaba para nada calmada, no, la verdad, estaba muy nerviosa. Y a pesar de eso, me fui a trabajar, así como lo oye, me fui a trabajar. En una de esas que me alisto y todo, me cambié, chao, me voy a trabajar. Y en mi trabajo ocurre un tercer movimiento sísmico. Ya no fue tan fuerte como el segundo ni el terremoto del primero, pero sí también fue horrible. Esa noche, hermosas y guapos, después del terremoto fuerte que hubo, fuerte, hubieron sus sismos pequeños luego, pero la pasé en pánico, la pasé con pelos de punta, la pasé terriblemente mal y así estuve toda la noche en mi trabajo. Esa es mi experiencia en el terremoto último que hubo acá en mi país, Perú. Y espero pues que se hayan entretenido un poco y para los que no sabían, se hayan enterado de esta pequeña historia sísmica que pasé. Es una experiencia que de verdad no se la deseo a nadie. Y es una experiencia horrorosa. Bueno, hermosas, si les ha gustado este video y si les ha gustado esta experiencia, no olviden darle like a mi videito y no olviden también compartir. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!